fría tarde de otoño de 1989 en Alpacorral se concretaba un sueño. 7 años atrás se había formado la comisión prosecundario que empujaba incansablemente el proyecto de traer a nuestra comunidad una escuela secundaria. El 6 de junio de 1989, ese sueño se hacía realidad. 8 alumnos y profesores se reunían en el Polideportivo Municipal para dar comienzo a la primera clase. Padres y autoridades acompañaban ese momento que quedaría grabado para siempre en la historia de nuestro pueblo. A pesar del frío de aquella tarde, las ganas y la pasión por el nuevo emprendimiento generaban oleadas de calor, el calor propio de las cosas que se hacen con amor. Así se dio vida a este tan esperado sueño. Bancos de madera antiguos, un pizarrón y una bandera fueron testigos de aquel momento colmado de emoción y de los grandes lazos de amistad que surgían entre compañeros y profesores. Gracias a quienes facilitaban el transporte para concurrir a la nueva escuela, se fueron abriendo puertas que sumaban cada vez más estudiantes y docentes. En diciembre de 1993, aquellos estudiantes que fueron protagonistas de esta historia desde el primer día llegaban al final del recorrido. Eran la primera promoción de egresados del secundario. Chicos de quinto, los voy a extrañar, todos los profesores los vamos a extrañar. Muchísima suerte, buen viaje por la vida, hasta siempre. En 1994 se inaugura el edificio escolar que alberga hasta el día de hoy un sinnúmero de recuerdos y desafíos para seguir creciendo juntos. He aquí la concreción de un sueño, el florecimiento de lo más ansiado por la comunidad educativa del establecimiento y por cada uno de los habitantes de este pueblo. Thank you.
Hoy se cumplen 25 años, 25 años de historia, forjada con esfuerzo y alegría. 25 años de sueños cumplidos. IPEM 119. Que tus aulas nunca queden vacías y siempre alberguen el corazón de los jóvenes. Hace 25 años atrás, las paredes de esta escuela comenzaron a escuchar por primera vez voces diferentes, voces de chicos, de adolescentes, de docentes y de padres que apostaron por una escuela nueva. Hoy tomamos una de esas voces para dedicarte este poema. Tendiste tu mano generosa y tibia, compromiso tierno de buenos amigos. Yo te di mi tesoro más bello del mundo y tú le entregaste sublime saber. Pasaron los años, demasiado rápido, entre números mágicos e historias secretas. Fui la espectadora de mil maravillas que formaste en ella al hombre de bien. Fuiste su consuelo, pañuelo amigo, guardaste en tu alma sus risas, sus juegos y mil travesuras para no olvidar. El paso del niño al primer amor. Hiciste tu trabajo con fiel precisión. Formaste en ella al ser pensante. Y el tiempo dirá si tu pincelada se verá reflejada en la obra final. Por eso te digo feliz cumpleaños, por todo lo bello y bueno que das. Que sigas formando palomas que vuelen muy alto y lleven consigna de paz, trabajo y prosperidad.